Good evening, Susana. Good evening, teacher. Good evening, Guillermo and Claudia. Good evening, teacher. Teacher, Yes. Estoy haciendo un trabajo acá con mis manitos, pero estoy pendiente y voy a participar en toda la clase, pero por si me ve que estoy un poco agachada es porque estoy haciendo un trabajo acá, pero voy a estar pendiente en todo. Okay, Susana, that's the attitude. Evening, teacher. Good evening, Evelyn. Marcela, Claudia, Marcela. Good evening, teacher. Good evening, Marlon. Okay, let's start. Bueno, antes de comenzar a presentar algo, quiero decir por si acaso se me olvida al final o algo. Bueno, ese día vamos a tener lo que es la práctica. Ustedes saben que el viernes siempre se tiene la práctica de todo lo que se ha visto en la semana. Es más que todo, ustedes son los que trabajan. Este día, además de que tiene la finalización de lo que es la semana de la plataforma hasta la tarea 10, también tienen ya su primer examen, el que le decimos midterm, ¿verdad? Entonces, ese tiene que quedar terminado. Este día yo no me acuesto temprano, sino que me acuesto tipo 1 o 2 de la madrugada. Bueno, este día no, ¿verdad? No queda mañana. Me acuesto, pero porque me quedo pasando esas notas. Ok, entonces es lo que yo me quedo haciendo, pasando las notas de lo que ustedes han trabajado en la semana. Así que si no han terminado, pues quédense terminándola hasta lo que sería el examen midterm. Pues si se me olvida, lo estoy diciendo ahorita, porque sí, ya lo dije yo el primer día, ¿verdad? Que siempre se le da las generalidades, se le da las fechas y todo. Pero por si acaso a alguien se le ha olvidado, se le recuerda, ¿verdad? Hoy tienen que haber terminado hasta la tarea 10 y el midterm. Que fíjese de que, sinceramente, esas tareas son tan chiquitillas. Son tan chiquitillas que no toman mucho tiempo. Igual el examen solo son de 4 partes, pero no es tan así que ustedes se van a estar 1 hora. Por ejemplo, yo me imagino que alguien en una tarea de esas está lo más unos, si al caso le cuesta unos 15 minutos.
Y el examen, pues tal vez si al caso le cuesta una media hora, dudo, ¿verdad? Hasta estoy quizás diciendo mucho. ¿Alguno de ustedes ya lo hicieron, de los que están aquí? Evelyn, vi yo, le leí los labios, ¿qué dijo yo? No, teacher, dije no. No dijiste, dijo, quiere decir. Ah, yo le leí yo, así, ¿verdad? Como dijo una O al final. Ah, pues era de no. Ah, pues. Diagnóstico. Solo quería saber quién para que nos diera una referencia, para que los demás se animen a hacerlo hoy. Porque ya para mañana sí, ya no lo paso yo. Me quedan hasta el final. ¿Verdad? Entonces yo voy al día. Termina una semana. Esa semana es la de, por ejemplo, la semana pasada. Era la unidad Section 1, ¿verdad? Porque como va por sesiones, sesión 1, hoy toca la sesión 2, y así se va pasando. Y ahí se queda hasta el final, ya se queda uno repasando quiénes son los que no llenaron espacios, pero desde ya les voy a decir, yo no sé si el módulo pasado a ustedes les pasó, pero el. A veces publican en el grupo quiénes son los que van atrasados, entonces no permitan ustedes que sean ustedes una de las publicadas. Por eso los invito a que vayan a tiempo. ¿Ok? No soy yo quien publica, sino que son los encargados. Ok, guys, let's begin. Okay, guys, today we finish the unit number 2, section number 2, and the review of the unit number 2 in practice. And this is a review. I focus this review on the topic frequency adverbs and imperatives. Okay, we saw three topics: frequency adverbs, and imperatives, and have to and need to. But I focus this on the frequency adverbs and imperatives because I consider that we did yesterday we did a very well review of the use of have to and need to. I consider that that was enough. But if you want to ask me a question related to that, okay, I can listen to you, of course. Let's begin. But in this practice, I'm going to combine practice with some video, no videos, like games in the WhatsApp. So have your WhatsApp ready because you are going to need it. We are going to use it a lot today. And I need people. Well, before I present this, I need people. The people remember that I needed at the beginning, like Katy, Guillermo, Ana Cristina, Susana. Susana, are you? Ah, Susana. But you are doing something else, right? You are not going to help me with the computer. Okay, let me see. I want to stop sharing because I need to see who are in the class. Okay, I need Guillermo. Are you ready to help me with the computer? No, teacher. No. Not yet. Okay, only Kathy. My activities are based on people who has computer, who have computer. Ana Cristina, Good evening. are you going to participate and help me with the computer? Okay. Only two guys. What a shame. Can't, teacher. No es siempre, Susana. No es que todas las clases de 2 horas vamos a estar en eso, ¿va? No, ahora sí puedo, hoy sí tengo la compu.
Vaya, entonces, Susan. Al menos necesitaría uno más. Señor Adi no se ha conectado. No, y Samar, y Samara, a ver, porque ya no vino a clases, ya tiene 2 días de no asistir. Era la otra que tenía. Ok, le eras. See what I can do. Let's continue. Okay, the unit number 2 is outgoing activities at the workplace. And the objective is review and practice unit 2. That is the only objective. Okay, begin with the topic frequency of verbs. Frequency of verbs. Okay, remember in the frequency of verbs, we have the adverbs that indicates the frequently we do an activity. Wait a minute, please. Ya a esta hora casi los vendedores no hacen bulla, pero se ha quedado una. Ok, wait a minute. Okay, I guess that she's gone. Okay, as I was telling you, the frequency of verbs indicate the frequency in which you do an activity. Okay, how often you do it. Okay, and we have here 9 frequency of verbs. Okay, and they are according to the percentage. You do the activity. For example, if you do it the 100%, that is always. 90% usually, 80% normally, 70% often, 50% sometimes, 30% occasionally, 10% seldom, 5% hardly ever or rarely, 0% never. And how do you use it? Okay, here you have some examples, but the structure is that. In the affirmatives, okay, we are going to consider the two scenarios. The scenario number one with other verbs. Okay, what are other verbs? Like eat, have, use, take, go, drive, get, work, swim, jump, etc., etc. We have million and million of verbs. Okay, how you use the frequency of verb in which position? Here, right, this is the position. After the subject and before the main verb. In other words, in the middle of the subject and the main verb. You say, I always wake up early. And also we have the verb to be. The verb to be. Okay, how we use the frequency adverb when we use the verb to be? You say, I am always early. Okay, you use, okay, here you have the sequence, subject, subject. Okay, it's missing one C, but don't pay attention. Okay, subject, verb to be, frequency adverb, and complement. Say, I am always early. Or you can say she's always late. Okay, you say I'm always early at my classes at Insaport. Okay, or you can say I'm always late. I am usually early, something like that. Okay, that is the position, remember. Okay, now we go to our first
Exercise. Okay, the exercise, all of the exercise we do with the in a group. Okay, we do in the, but as I told you, I have problems with the computers here, unfortunately, because I'm gonna say this in Spanish. Okay, fíjense de que eso de la computadora es una buena herramienta. Que yo puedo preparar la clase sin eso, ¿verdad? Pero yo siento de que es bastante interactivo que hacerlo así, que ustedes lo compartan y ustedes trabajen ahí en grupos. Que todos trabajen y solo lo llenemos aquí, es un poquito más aburrido, siento yo. ¿O no lo sienten así ustedes? ¿Cómo quieren hacerlo esto? ¿Todos juntos lo llenamos aquí o en grupos? Teacher, la vez pasada yo le comentaba, no lo he investigado todavía, no sé si alguno de mis compañeros lo sabe. Si usted, que es la anfitriona, puede activar la opción para que todos podamos escribir. Sí, pero fíjese que ahí donde usted me dijo, yo sinceramente le digo, ahí se me he quedado un poco y he tratado de investigarlo y no he podido. Que cómo insertar imágenes, ahí no hay, no tengo la, ahí no me aparece ningún botón que me diga que yo pueda pegar imagen. No, teacher, yo le decía para que, digamos, yo desde aquí conectada, yo puedo escribir ahí en donde usted está presentando la pantalla. No en la pizarra, como usted me dijo. Lo que pasa, no, teacher, lo que pasa es que ahí creo una opción. Voy a ver si cuando trabajemos en grupo lo busco y a ver si lo podemos poner en práctica con mis compañeros. Porque sí hay una opción donde el anfitrión activa ese iconito y ya podemos todos escribir. En esta Para página, que por lo ejemplo. hicieran. ¿Cómo? En esta página, por ejemplo. Sí, ajá. Ajá. Creo que es en el botón, creo, no sé, pero ya lo voy a buscar, teacher, ya lo voy a buscar, pero tengo que ser anfitrión, yo, digamos, para tener el control de silenciar a todos, así, apagar la cámara de todos. Vea que esas solo son opciones que le parecen al anfitrión. Sí. Ah, pues esa opción de activar la Como pizarra. delegar a alguien más que sea. Ajá, ya Pero, el anfitrión da permiso. Ajá, pero en ese caso solo sería uno, ¿verdad? No, todos, todos, teacher. O sea, se les da la delegación de anfitriones a todos. Sí. Sí, ahí se activa, ahí lo voy a buscar ahora que sí, debe estar y lo encuentro. en configuración del Zoom. Ahí debe estar. Así es que como nosotros entramos a una configuración de Zoom, ya dada por Insafor, no la hacemos nosotros. Ok, pero sí la puedo modificar. Ahí Esa como que línea. alguien como que Ajá, manchó. exacto, alguien manchó ahí, ya ve. Entonces, ¿Quién así como fue? alguien ¿Quién manchó, fue? ahí sale el nombre, teacher, cuando está haciendo esa línea, ahí sale el nombre de quien lo ha hecho. Ajá, sí salió, pero ya no me acuerdo quién era. Sí, yo lo vi Ah, que salió un nombre, pero no lo leí. Ajá, ya ve. Quiero ver, Uh-huh. ¿ve? Marlon dice, Ah, ¿ve? Marlon. Marlon Daniel. Ah, pues ya está automático, no lo hago yo. Vamos a ver aquí si Vaya, puede vean si escribir. pueden escribir. Hello, hola, teacher. Vaya, vale la pena tomar el tiempo aquí para Mire, que todos aprendamos a la vez, ¿va? Bueno, en lo personal, yo aquí estaba buscando y en mi pantalla estoy desde el teléfono y a un lado parece como un lápiz. Los que tienen Ajá. teléfono, no sé si lo pueden ver. Y yo aprieto el lápiz y me da como para, pero ¿Ves? solo puedo como limpiar. Ajá, Sí, se ya. puede. Ahí Solo se nos vamos puede. arriba a opciones de vista. Y Sí. ahí abre una pantalla que dice anotar. Y se despliega otra pantallita negra arriba donde dice texto. Ahí le di y me puse en la número 2. Y ahí me abre un cuadro de texto donde yo puedo escribir. Y ya, No sé si después pueden ver. le da clic afuera de ese cuadro de texto y ya queda en la pantalla lo que Veamos. hizo Susana. Ajá, ¿Ve? lo ven. ¿Ve? Uh-huh, Sí. sí.
Vaya, entonces ya Eso está era lo más. Y automático. esta da la opción de borrar también, ya lo Entonces borré. usted ya lo tiene activo, teacher, porque ese sí se da permiso al anfitrión. Así que podemos Sí, hacerlo desde ah, aquí. pues sí, va. Si gustan, háganlo así y individual y luego lo hacemos ya en grupo, o sea, todos. ¿O nos da una oración a cada uno, teacher? Solo que yo estoy viendo, yo No, soy de una teléfono, oración no a me cada uno, no. permite. Necesito que lo hagan todos. Ah, ok. En caso no aparece esa opción, no sé cómo hacerlo. En el teléfono quizás sí no va a aparecer. Hola, No yo soy del sé. teléfono. ¿El teléfono, no? ¿O Marlon sí? está desde el teléfono. Hola. Hola. Marlon lo usa Yo del soy. teléfono. Quizás le puede explicar a Evelyn. Vaya, yo estoy del teléfono y hacia un lado, donde está el micrófono de silenciar, ahí le aparece como un lápiz. No sé si lo puede ver. ¿Me confirma? ¿Lo pueden ver Tiene lo que están apagada la haciendo? cámara, no el micrófono. Sí, se ve el lápiz, pero así como dice Marlon, solo se pueden hacer como líneas o marcar quizás el, pero no escribir el texto, no Solo escribir aparece texto así. como lápiz, no aparece, pero solo puedo como marcar. Si se fijan, estoy marcando ahí. Cuando le doy No. flecha, puedo poner flecha, color, de ahí borrar. De ahí no me permite como escribir texto. Ese lapicito no le da la opción de anotar. No, solo me tira lo que es cuando me dice lápiz, pues no puedo hacer más que solo marcador, me dice. Quizás podría escribir palabras, pero así bien rústicas, Y como como. dibujado para las letras. Ajá. Porque no me permite escribir texto. Vaya, yo les decía porque mi meta no es necesario, sino que tener varias opciones, porque aunque pudiéramos escribir aquí todos, aún así yo siempre me gustaría hacer los grupos, porque en los grupos Sí. se interactúa y aquí no se puede interactuar entre estudiantes porque mucho es la gente. Entonces, en grupos pequeños sí ya interactúan entre dos o tres, cuatro, lo más, ¿verdad? Más cuatro. Y ya pueden interactuar. Y ya pueden compartir ideas, ya pueden corregirse entre ustedes mismos. Ese es el propósito del trabajo en grupo. Pero claro, como dinámica está bien esto, que todos lo podamos hacer aquí, como para variar. Vaya, entonces, como que solo lo podrían hacer las que tienen computadora. Si tú, así es, Ana, o es que... Sí, no da la opción desde el teléfono, yo me acabo de conectar, igual solo aparece el lápiz y nada más la Pero puntita. así como dice Ana que el anfitrión daba él, ¿era de otra forma o esto mismo sería? Esto No, mismo teacher, sería. esta era, ajá, solo que sí, desde el teléfono, solo esas opciones que Marlon estaba dando, pero de la compu sí Ah, se puede, el cuadro de texto, o eso sea, sí, me... solo de la compu. Entonces me podrían ayudar solo los que tienen compu siempre. Los que nos conectamos desde la computadora a hacer eso, sí. Bueno, entonces hagamos este así todos individual y luego voy a poner a algunos de ustedes a que me lo escriban o me lo digan. Y luego el otro sí lo vamos a hacer en breakout rooms. Ok, do it. Okay. ¿Quién será Elizabeth? Elizabeth, sí.
Ah, Marisa. Hey, want to pass the attendance in this moment. Say present, please. Adi? No present, right? Ana Cristina? Present, teacher. Claudia Marcela? Doris? Present. Evelyn? Present, teacher. Fátima Fabiola? Graciela Saraí. Guillermo. Present, teacher. Isamar. Carla Janet. Katy María. Present, teacher. Creo que nunca le había dicho María, ¿verdad? Solo Katy. Maritza. Present. Marlon. Present. Marvin. Present. Patrick. Bueno, Patrick solo nos visitó un día, creo yo. Raquel. Present. Rosalie. Present. Shara. Present, teacher. Susana. Present, teacher. Susana. Siempre que leo ese nombre me dan ganas de cantar la canción. Contagia. I'm crazy for your love. No lo puedo cantar. Ok, continue.
A mí una canción en inglés fue la que me enamoró a querer aprender inglés. Ah, Yo dije, sí, ¿cuál teacher? al teacher. Yo voy a poder cantar en inglés. Sí pude cantar, pero porque decía la letra, pero no por la voz. ¿Cuál canción? Es una de Air Supply que se llama Making Love Out of Nothing at All. Una que dice en chiste, a las rotas la agarró. Sí. Señor, póngame, Motivación. hay un chiste que dice, Ya la he ¿verdad? oído. Póngame una canción, ¿a cuál quiere? Agarrotazos la agarró. ¿Y cuál será esa? Y al rato aparece la canción. Making love, nothing at all. Ay, uy, ya me confundí. Making love out of nothing at all. Eso es, haciendo el amor de la nada. Es bien romántica la canción, pero es bien difícil de cantarla. Ya la vamos a buscar, teacher, porque no me acuerdo cuál canción es. Y a mí me encanta su plan. Me gustan varias canciones de él. Sí, es uno de mis grupos favoritos. Favorites. Finish, teacher. Rosalí se llevó el dulce este día. La paletita de Lollipop. Finish, Okay, nice. ay, sí, ya, ya sé qué canción es, teacher. Qué bonita. ¿Cómo la encontró? Agarrotazo la agarró. No, no, no lo ponga, no lo ponga. Dice que no se puede, sorry. Fíjense de que si pudieran ya tiempo les hubiera puesto una canción que la cantáramos aquí. Por los Tiempo. derechos. Sí, por los derechos no se puede. Y es cierto, Tichi, cierto. Pero ya la encontré, ya sé cuál es muy bonito. Sí. Ok. We have 10 sentences and I'm going to assign them. The students, but only two of you are going to write, or three. Okay, number one is Ana Cristina. Number two is Cla let me see, Claudia is not in the classroom. Or yes. Because she didn't say present. Let me see, Claudia, Claudia. I remember that I see the name. Claudia Marcela, are you in the class? She says he is driving. Ah, okay. So, In the chat. Doris, yes, right. Doris, you are number two. Evelyn, number three. Guillermo, number four. Carla, number five. Ah, no, Carla. I don't know if it's Carla. Carla, are you there? Okay, Katy, number five. Maritza, number six. Marlon, number seven. Marvin, number eight. Raquel, number. I don't know if Raquel is. Me recuerdo que había puesto oyente. Okay, Rosalie, number nine. And Sara, number ten. Okay. Vaya, vamos a comenzar. Me va a escribir las tres primeras, Ana, incluyendo la suya. Y de ahí solo va a escuchar a sus compañeros y lo va a escribir. Ok, number one. Las escribo primero, teacher. Only the number one. Okay. Then the number two is Doris is going to say the number two and you write. The number two.
Number three, Evelyn is going to say the number three and you write the number three. Okay, the number two, Doris. Hello. Ahorita. Ah, it's Patrick here. Yes, I'm here. Buenas noches. Good evening, Patrick. Good evening. No sé, pero yo ya no veo a Doris en los perfiles. Sí, pero ahí está, teacher. Ahí está Doris. Hello. Yes. Yes. The number two? Yeah, but I don't know why he's here. There are some time read a book. Ana Cristina, usted escribió esto. No, no, ella solo lo escribió. La primera. Ah, o sea que Doris también tiene compu. No lo había dicho, no me había contado, Doris. Ahora, es que tenía problemas con la compu, pero ahorita ya me pude conectar desde la compu. Ah. Vale. Solo lo vamos a ver y hasta después vamos a ver si tienen algún error, ¿ok? En number three is Evelyn. Evelyn, dictate your sentence to Anna. Pienso, teacher, que a mí no me da la opción de escribir, pero sí se lo puedo decir. Yes, yes, to Anna. Anna is going to write it. Sería Pete never gets angry. Very well. ¿Así? Así. Gracias, okay. Compañera. Okay, now Kathy is going to write 4, 5, and 6. Begin with the number 4, Guillermo. Tom is usually very friendly. All right, number 5 is you, Kathy. Yes. Okay, number 6 is Marixa. Marixa, can you please dictate your sentence to Kathy? Yes. Ramon and Frank are often hungry. Excellent, excellent, Marixa.
Okay, now Susana, you are going to write 7, 8, 9, and 10. 7 is Marlon. Marlon, can you please dictate number 7 to Susana? Okay, my grandmother always goes for a walk in the evening. In the evening. Is correct. Yes. Okay. Creo que voy. Walter helps his father in the kitchen. Ay, perdón. No. Leí mal. Walter usually helps his father in the kitchen. Thank you. You're welcome. ¿Quién seguía, teacher? Yo soy la 10, pero falta la 9, ¿verdad? Creo que va Rosalía. No, sorry, that's why she didn't listen. Yo era la 8. Rosalía is the number 9. She didn't listen to me because my microphone was off. Rosalie, dictate the number 9 to Susan, please. Ya lo dijo Marvin, solo que creo que le hace falta la palabra is. No era yo el 8. No, Rosalie, the number 9, nobody. Number 9. Nobody, number 9, nobody said it. Rosalie. Let me see. Yes, I have microphone on. Okay, no, don't bother. Who do you want to do it, Susana? La voy a hacer yo porque ya yo no alcancé. Okay, yes. Okay, they never watch TV in the afternoon. Number 10 is for Sarah. Yes, pero yo no puedo escribir. No, Susan is going to write it.
Christian never smoked. Ahí me faltó el punto, sorry. Okay, don't bother. When I say don't bother, it means no se preocupe. Okay, don't bother. Okay, the number one, remember that the frequency ever goes after the subject and before the verb. Number one, correct. But with the verb to be, no, because here we don't have with the verb to be. Here in the number two, the verb is read. So here is they sometimes read a book. Okay, no are here. Okay, Doris? Okay. Okay, here is correct. Here is Tom is. Usually, yes, because it's after the verb to be. Okay, here is after the verb to be. It's correct. And here is correct, because it's after the verb to be. And here is in the middle, yes. Okay, everything is correct. Can you please erase? Somebody who can erase? And I stop sharing. Can you erase? Erase. No? You don't know what I mean, what I say. Erase, boring. Okay, erase, please. Sí, porque cuando uno no borra, le digo, porque siempre que lo he hecho, cuando no se borra, se pasa a la siguiente slide, la letra. Ok. Cada una que escribió debe borrar. Ok, do it, please. Yo creí que cualquiera podría. Traté, pero no pude. Ok. Sí, teacher, cada uno que escribió debe borrar. Solo la línea no la han borrado todavía. Ah, sí. Yo ya borré lo que escribí yo. Me van a decir que lo manché. Ok. Now let's go to a game in the WhatsApp. Okay, enter the WhatsApp and play the game. Are you asleep, Guillermo? Just a little bit, teacher. I see that you are something quiet today.
Hello, Claudia Marcela. Are you here? Are you ready to participate? Sorry, teacher, que voy manejando. Pero no puedo estar viendo, pero sí voy escuchando. Okay. I'm finished, teacher. Piece of cake. Finished, teacher. What do you think is a piece of cake? Or a pain in your neck? Is a pain on your neck or is a piece of cake? Piece of cake. So easy now. Finished, teacher. Before it was a pain on your neck. Do you know what I mean when I say a pain in your neck? Va a haber un, en el nivel 5 van a ver ustedes idioms y a ver si cuántos se aprenden. Yo les mandé un video de 100 idioms. Ok. Ese de pain, como los idioms no son las palabras literales. Dicen unas palabras, pero quieren decir otras, ¿verdad? Unas tienen su significado en español, otras no. Por ejemplo, pain in your neck podría ser dolor de cabeza. Ay, es un dolor de cabeza esto. Pero en el sentido que es bien difícil. Ok, piece of cake. Un pedazo de pastel, pero no quiere decir eso, sino que quiere decir bien fácil. So, piece of cake or a pain on your neck. Piece of cake, right? You said piece of cake. Okay, now I guess that everybody did it and did it well. Let's continue, guys. Okay, after that, okay, for example, Guillermo asked me at the end of the class when we have the 101, he asked me about the negative statements. Remember that we didn't study this in the class, but now I include it, okay, as because you need a review of this. You need to reinforce this. Okay, how you write negative statements with the frequency adverbs? Okay, always we are going to divide other verbs and the verb to be because you know they are different. Okay, in other verbs you have the subject plus do or doesn't according to the subject, then the frequency adverb, then the main verb and the complement. Example, example, Kate doesn't always get up early. They don't often go to the cinema. The moon doesn't always shine. Actually, the moon always shines. The thing is that the earth is against the moon, by the way. Okay, now with the verb to be, with the verb to be, you have the subject, you have the verb to be, e plus the negative, not, frequency adverb, and complement. Then you have the subject, well, the same, right? She isn't always home. I am not usually well. Okay, do you see how, when you write the frequency adverb? After the word doesn't or don't. In the verb to be, after the verb to be,
in the negative, right? Isn't or I'm not in this case. After the negative form, right? After the auxiliary, in not. Don't or doesn't. And after the verb to be, in not. Isn't, I'm not, or aren't. Here we can say they aren't often late. Whatever. That is the sequence, right? I guess it's very clear and very simple. I guess. Okay, this is the exercise. I couldn't say the word. Okay, this is the exercise, and what you are going to do is order. These sentences are in disorder. What you are going to do is order the correct sequence, the correct order. But because you have the PowerPoint presentation, you can see both the slide which had the structure and the slide that has the exercise. So I'm gonna assign this in the breakout rooms and do it as soon as possible, please. I'm taking into account 4 computers. Doris, can I count on you? Yeah, Doris? Okay, she doesn't answer. So 3 computers, 3 groups. I'm just going to make 3 groups. Fatima, are you here now? Poder escribir. Okay. Y este sería ahí lo tienen con PDF, ¿verdad? ¿O cómo lo tienen? ¿Sí? Con Word. Con Word. Everybody help Kathy. Okay. Pero en este grupo creo que solo están 3. Está incluida Sara. Sara también estaba. Yes, teacher.
Pregúntele a Sara. We don't. We don't often go out to school. Excellent, Sara. It's correct. Okay. To school. Okay. Okay. Sería you. You can always win. Perdón, que no me deja anotar ahorita. Sería you. You can always. No, así, será you así always. Es. Ay, me corrigen, compañera, si no corrigen. Tranquila, dele, usted escriba. Ya lo escribí, pero de ahí no sé cómo va a darle. Dele clic afuera o dele un touch afuera del cuadrito. Eso, ¿va? Okay. Eso. Ahí déjelo, no importa. Uh-huh. Ahí déjelo. Bueno, vamos a ver. Ahora explíqueme cómo hizo para escribir, Evelyn. ¿Perdón? ¿Cómo hizo para escribir del teléfono, ¿verdad? No, fíjese que esto es desde la tablet, de una tablet, entonces. En la tablet sí se puede. Ajá. Ah, en el celular, Maritza, solo así como dijo Marlon, con rayitas y flechas, así. Ah. Pero díctemela, si quieres, díctemela, Maritza, yo le ayudo acá. ¿Cuál? La cuarta. Ah, no, la cuarta era de Dori, ¿verdad? A ver, la quinta. Yes. Ah, yes. Tengo duda, no sé si así se dice así. Sí. Me siguen diciendo si quedaría aquí. Sí. Dawson. Open. It's lunch. It's lunch. At home. Smartphone in the office. On in the office. Yes. Vale. Solo ahora vamos a corregir lo que hemos escrito ahí.
Más larga. Listo. Vale. La primera, revisémosla, compañera. Vamos a ver. Según la estructura, ¿verdad? Va cuando no se usa el verbo to be. Ah, no, estamos en la negativa. Sí. Ajá. Pero es igual. Sí, es igual. Dice subject. Ah, cuando no se usa el verbo to be. Did you review that everything is okay? Ahorita estamos revisando. Okay, guys, we are going to do the same. All the groups are going to present your screen, and then the rest, check if yours are okay. If there is anything different, please sí. Say. Teacher, no logramos tomarle captura de pantalla al trabajo. Yo le tomé, Cristi. Ah, eso, muy bien, gracias, Patrick. Como que sí son buen equipo ustedes, va. A big team. Okay, Kathy, begin, please. Okay. Okay, the rest only observe. Is the same or different?
Is it the same, Ana Cristina, for Patrick? Ahorita lo revisamos, teacher. Yes. Yes, it's the same. Congratulations. Yes, it's the same. Congratulations, the team number three. Now let's see the team number two. Was Susana? Susana. Ahorita, teacher. Exactly the same, right? Yes. Yes, I guess that is enough, right? I guess that is enough. Thank you. Okay. Now we are going to do another group, group of three, and we are going to go to play a game. Okay, I want to say this in Spanish because I need that everything is clear. Vale. Ustedes van a entrar a un enlace cuando ya estén en grupo de tres. Lo mismo. Bueno, no sería grupo de tres, ¿verdad? Porque no me sale con lo de la compu. Bueno. Siempre me sale lo mismo. Bueno, la cosa es que necesito que alguien comparta la pantalla. Y si no, pues lo van a tener que hacer así, vaya. Los que solo tienen el cel, rueden, túrnense, rueden porque es de rodar una ruleta. Es de rolar una ruleta, entonces túrnense, vaya. Por ejemplo, queda el grupo de Marisa, Marvin y Evelyn en uno. Entonces nadie tiene compu para compartir. Entonces, túrnense. Evelyn la rueda en una y dice cuál le salió y esa pregunta se la va a hacer a un compañero. Y el compañero se la tiene que responder. Vaya, en el caso de los que tienen computadora, usted comparta la pantalla y ruede la fortuna. Y esa pregunta se la va a hacer a un compañero, pero túrnense. Siempre, aunque sea en celular o sea en la computadora, túrnense. ¿Quién va a decir la pregunta y quién la va a responder? Pero quien la va a rolar siempre va a ser la de la computadora. Y si el del cel, el del cel. Yo no puedo entrar a estos breakout rooms. No voy a entrar. Solo les voy a dar 5 minutitos para que, no sé, unos 6. Para que ustedes lo practiquen y luego lo cierro. Porque como este es un sitio, no puedo entrar yo en lo que lo estén haciendo. ¿Ok? No sé si quedó claro. ¿Is it clear? Vaya, ese juego. Ahí ya lo pueden ver quizás en el cel algunos. El WhatsApp. En el WhatsApp. Sin poner volumen. Vean que es de rolar una rueda. Y ahí está la pregunta, how often do you... Y la actividad que le va a salir, de acuerdo, la que le salga, esa es la pregunta que va a hacer. ¿Ok? ¿Ya vieron algunos los que tienen sal? ¿Cómo es? Va. Okay. Yes, teacher. Let me see. Yes.
Hello, Patrick. Me sacó, teacher, así es que no sé en cuál sala voy. Permítame, ya sí, ya está afuera. Espéreme, voy a ver en cuál la pongo, que me Okay. conviene que esté. Claudia. La número 5 está. Número 5.
Mavixa, you are the number one. Sin querer me salí. Ah, sí, pero ya había cerrado las salas. Lo que me extrañó es que se saliera antes, o sea, de todos. Yo creí que quería seguir participando. Sí, no, quería cancelarla y me salí. Okay, I guess everybody's here. How was your game? Did you enjoy it? Yes or no? Yes. 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 Okay, do you remember some of the questions? Yes. Tell me one question you remember from the game. A ver si la recuerdo toda. How often you make cake for your friends? How often do you make cakes for your friends? Susana, and your answer, and your answer, Susana, how often do you my make? My answer is I often make cakes, but for my family. You are happy. Not my friends. You are happy, lucky, no happy, no, lucky, you are lucky. And you know my answer? I never make cakes for friends and for nobody because I can't. Okay. I like make okay, you desserts or cakes. Okay, you are lucky. Definitely you are lucky. Okay, one, do you remember, guys? What question do you remember? How often do you watch TV? And your answer was? I sometimes watch TV. Sorry for you, because I always watch TV every day. I rarely, teacher. Me always, in the morning, and the afternoon, at night. Decirles que ya me acabé el Netflix. ¿Qué? Okay. Y el Amazon, ya me los acabé los dos. What? Y los de YouTube, wow. You are lucky. Okay, yeah. Hay series que ya las vi hasta tres veces. Can you believe it? Yo llevo meses intentando terminar una serie y no puedo. Cabal, bienvenida. Menos con las clases de inglés de 8 a 10. Menos, teacher, menos. Era el único tiempo que me quedaba para ver la serie y ahora vamos a bajar dos puntos a Susan. No mientas, Susana, que ese rato mejor se iba a vagar. Le voy a bajar dos puntos a Susan. Ay, pues. No, Tite, pero aquí estoy. Miren, en vez de ver Netflix, aquí estoy. Súbame dos puntos mejor. Ok, guys. Another that wants to participate and say your questions. How often do you visit your friend? And your answer? I never visit my friend. Do you see Ana Cristina? Eso es cierto, teacher. Ella nunca visita a los amigos. Do you see? Vamos a ser como la viejita del Titanic. Han pasado 84 años. Do you see your friends? Yes. Your friends, very bad friends. Yes. How often do you eat popcorn and chocolate for dinner? Your answer is? I never eat popcorn and chocolate for dinner. Me either.
Me either. Mm-mm. I don't do it. Prefiero el café. Coffee. Okay, guys. I would like to continue with this, but I need to finish the presentation. Okay, now, and continue with the next. Okay, that was the previous. Okay, we are going to review now the position of frequency adverbs in yes, no questions. Okay, as I always presented with the verb to be and with other verbs. Okay, with the verb to be, you have yes, no questions. Remember, are the ones that you ask for getting an answer of yes or no, or because that's why they are called yes, no questions. And they always begin with the auxiliary. Okay, yes, no questions always begin with the auxiliary. With the verb to be, with the simple present, in any tense. Okay, so the verb to be, you say, is he always happy? Yes, okay, yes is acceptable, but yes, he is more acceptable. Okay, and he generally is acceptable but redundant sometimes because the question was always. Okay, and now do you usually exercise? No, it's acceptable but not. No, I don't, it's more acceptable. And no, I never do is a clarifying, if you want to clarify. Okay, as you see in the yes no question, the auxiliary verb is after the subject. After the subject in the two ways. After the subject. Okay, and the frequency other with question WH question. Okay, other verbs you have, for example, where do you sometimes go? Okay, what is the sequence? W is question word, auxiliary, subject, frequency adverb, verb, and complement. Okay, you know the W is question word can be where, when, what, why, how, who, how long, any question word. Okay, with the verb to be, first, the question words, the WS question word questions always begin with the WS question word, always. Here you have the WS question word, the verb to be, subject, frequency of verb, and can have a complement, of course. And here you have when and where. When is he usually home? And you say, my husband, never. Okay, my answer is no, I don't have husband. Okay, when is he usually home? And where are you always? Okay, as you see in both, okay, in both at yes, no question, the frequency adverbs are after the subject. And before, in the other verbs, before the verb. It's like in the affirmative, right? In the middle, right? In the middle. And in the verb to be is not in the, after the verb to be, it's after the subject. But mostly both of them are after the subject. Okay, now before I explain the imperatives, we are going to go to another site. Okay, this is word order. And when you do it individually, okay, this is not in group, this is individually. In your computer, in your cell phone, whatever. Okay, I'm going to send it in this moment.
Marixa. You stay with me tonight, Marixa. ¿Sí? You stay with me tonight in 10 minutes. Okay. Okay, Marixa. Okay. En lo que escriben eso les voy a explicar. Otra técnica es de que ustedes lo hagan individual, cada quien en lo suyo, ¿verdad? Pero usualmente le pido a uno de los que yo sé que tienen computadora presentarlo y solo es esa persona presenta, ¿ok? Esa es otra técnica que ocupo. Así que estén listos. Si los que tienen computadora serían bueno que lo hicieran ahí de un solo. Susana como que no le gustó mucho. ¿Usted cómo lo está haciendo, Susana? ¿Lo está haciendo en el cuaderno o ahí en la compu de un solo? Perdón, teacher, tenía el micro apagado. Yo lo estoy haciendo de un solo en la compu, teacher. Ah, bueno, sí, así es mejor. Y Evelyn, ya que tiene tablet. Evelyn, ya que tiene es mejor tablet. Así. Y después. Hágalo en la tablet, Evelyn. Si tiene tablet, sí, hágalo mejor en la tablet. Es más rápido porque no está copiando en el cuaderno. Okay. Pero si lo hago en la compu después, igual lo voy a poder presentar. No, solamente de repente le puedo decir a alguien que lo presente. O sea, ustedes estén listos. Ok. Guillermo, don't sleep. Don't sleep, don't sleep. ¿Cómo va sintiendo el desarrollo de este repaso, Guillermo? ¿Siente que le ha ayudado más? Sí, teacher. Más que todo con lo que le pregunté, ¿verdad? Cuando nos quedamos así. Ajá. Después de la clase. Sí, yo se me olvidó de mencionarle de que en el repaso yo lo iba a hacer más fuerte. Y creo que sí estuvo más fuerte hoy, ¿verdad? Sí, así es. Ana Graciela, Ana Cristina, sorry, did you finish? Voy por la 14, teacher, aquí en la compu directo. Okay, thank you.
En este caso, si no les voy a pedir que lo compartan, ya saben por qué va, pero les menciono por si acaso en alguna yo les digo, siempre de repente puedo necesitar que alguien lo presente. Ok, así que siempre háganlo así. Are you ready, guys? I see some of you are. I see that maybe you finish. Finish, Susan? Yes. Yes, if you finish.
Okay, what was your score? Your score, Guillermo? I have to do two sentences more. I almost finished. Ah, okay. You, Marvin? 145. Good score. Yes. Finish, teacher. And your score is 149. Good, congratulations. Who has the highest? Finish, teacher. What is your score, Anna? Is 149. Same as Guillermo. Did you cheat? No. Are you cheaters? Okay, Sara, what is your score? 149. Same, right? Yes. Chocale. Kathy, your score? The same as Sara and Cristina. And Guillermo. And Guillermo, sorry. Uh-huh. Evelyn. And me too, teacher. Ah, you finally finished, you got 149. Yes. Evelyn, what is your score? No termino, teacher. Marlon, did you finish? Yes. What is your score? 149. You say maybe he's the highest, right? Maybe the highest. There is no more than that. And I guess that Patty didn't finish because I see she's watching another place. Okay, Patty, how many finish or no? No, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay, Rosalie, what was your score? 149. So if you got, the majority got that, that is because it is the most, the highest that you can get. Okay, guys, this practice is helpful for you for writing and for grammar, of course. Now you are not going to confuse when how you can make a sentence, how you can make a negative sentence, how you can write questions. How are you in with the question words? For example, do you know what is why? ¿Por qué? Mm-hmm.
How? ¿Cómo? How long? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Cuánto tiempo? Right. How often? ¿Con qué frecuencia? It's obvious, right? How much? ¿Cuánto? Algo así. ¿Cuánto? ¿Cuánto? With countables or uncountables? With countables. Uncountables. 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 And how many? With the countables. With countables. Okay, I guess that all of you finish only maybe part of this meeting. Martin, did you? We need to complete the last exercise in the about imperatives. Okay, let's finish this. Okay, imperatives. You know that you, yes? Yes. Who is? Hey, Patrick, can you hear me? Okay. The echo, right? The echo. Okay, imperatives. Imperatives. Okay, what is an imperatives? Orders, like some requests or instructions. When we want to ask someone to do something, that is a request. And when we do a request, we use imperatives. When we are telling someone what to do, we are giving an instruction. And when we are giving instruction, we use imperatives. How do we use them? Okay, I use here, I just wrote the affirmative, but in the exercise that I gave you last class, we have negatives too. Okay, the affirmative, you have the verb and the complement. For example, write a letter, call your clients, supervise the personnel. Okay, you don't write a subject. For example, if you say, I write a letter, that is not an imperative. That is a sentence. That is a statement, but not an imperative. And when we use the negative form, we say, don't write a letter. Don't call your clients. Don't supervise the person in negative. Now we have this. And we have this, we are going to do this differently. We are going to go to the breakout rooms complete, but individually helping each other, helping and comparing your answers. Okay, you compare your answer. You are not going to, you are not going to share screens, okay? You don't share screens in this practice. Only complete individually and share your answers by talking. Okay, quiero que esta actividad me la hagan más speaking y traten de hablar lo más inglés que puedan. Okay, no vayan a compartir pantalla, solamente por medio de decirse van a comparar las respuestas. Okay. Okay, I'm gonna make the groups. How many are you? Yes. Yes. Sure. Puede compartir nuevamente la pantalla donde está el lo que vamos a hacer, por favor. Aunque está ahí en la presentación de PowerPoint de WhatsApp. Okay. Ajá, búsquela, quiero ver si la encuentra. Yes. Yes, Evelyn.
Okay, she doesn't. Yes, teacher. Capaz se refería a esto, a la presentación que mandó por WhatsApp, que es la misma pantalla que Evelyn le pidió compartir. Ya le voy a decir la página que esperan.
Aunque dijo que no lo vamos a, no lo vamos a compartir. Ajá, no lo vamos a compartir, ajá. Ah, con que me desobedecieron. ¡Ah! Para que no se nos olvide. Number five. To hear. Listen. Solo decir listen. Listen. To hear. Explanation. Attentive. Listen. Number six. Don't drink. Bueno, le voy a dar chance porque ya no tenemos tiempo, pero en otra les diría que no lo vuelvan a hacer porque es el depende del propósito que yo tenga en la clase. ¿Cómo? No es lo mismo que otro escriba que uno va a escribirlo, no es lo mismo. Entonces, a veces necesito que ustedes lo escriban, cada quien. O sea que teníamos que escribirlo, le entendimos que solo conversar. No era individual. Solamente se iban a consultar entre ustedes. Ok. No lo entendí. Bueno, sigamos. These words all together. Ah, pues ya no lo escriba, solo lo, digamos, lo terminemos. Sí, terminemos rápido. Okay, right. These words are together. Repeat, single two. Repeat these words. These words all together. And number eight. Don't forget. Don't forget to call your grandmother today. Nine. Hello, teacher. Anna is here to say goodbye. Okay. No, es que ahí leí que me había escrito que sí intentara volverme a conectar, pero no, hasta ahorita me agarró desde el teléfono. Ah, es el internet. Mentiras, teacher, ella ya no quería. Mentira. ¿Verdad, Guillermo? La fama la llama, dice. Yo fui el primero que dijo mentira. Yo también los quiero, gracias. Qué amable. Viste que no fui solo yo. No fui solo yo. Vos empezaste la revuelta, señor Susana. Ok. Hubiera creído que no, teacher, si ya me hubiera cambiado. Mira, aquí estoy en el mismo lugar intentando entrar. Yo pensé que se había escapado y la teacher la volvió a entrar. No, le remordió la conciencia y se volvió a poner la blusa, dice. No, ya se la había quitado. Teacher, el león juzga por su condición. Ajá. Sí. Yo la misma tengo desde el inicio de la clase. La camisa, fíjese. Quien las hace, las piensa. Fíjese que yo por eso, antes de iniciar, me pongo la pijama, entonces así ya no me pueden abajo sacar de eso. La camisa tiene la pijama, le quiere decir. Okay, guys, the time is over. Maritza, stay please on a few minutes and see you Monday, guys. Have a nice weekend, rest. Enjoy you your weekend. See you Monday. Good night. Thank you, teacher. Good night. See you Monday. See you. Good night. Okay, Maritza. How are you today? I am tired. Sí, así se le ve. Es que es por demás, sí. ¿Verdad? Ya es viernes, toda una semana. Viernes.
Sí, yo trabajo sábado también. Yo también, yo trabajo sábado todo el día, de 8 a 5. Imagínense, de 8 a 5 pasar en la computadora dando clases, sí, es cansado. Pero sí. Hay tiempo de vacación. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Que tiene alguna duda de lo que se ha visto? Solo me ha costado un poco el uso del to have y el have to. ¿En qué sentido? ¿En lo de la plataforma? Ajá. Quizás saber diferenciar cuando es, cuando es usar una o la. Es que póngase a pensar en aquello que les expliqué, que en el have to usted no tiene opción. Y en el to usted tiene opción. Es como, vaya, por ejemplo, parece que estaba lo de, si quiere lo comparto ahorita para que lo veamos. Lo de la plataforma. Permítame, solo lo voy a buscar y ya se lo presento. Vaya, me imagino yo que algo hizo, ¿verdad? Vaya, la tarea 8 sí. Era la que comenzaba. La primera que dice, my mother go shopping, she doesn't have red shoes. Vaya, pero aquí era have to or need to, ¿verdad? Pero ustedes, ¿cree usted que ella es obligación que tenga otra clase de zapatos? No. No, ¿verdad? Y claramente era needs to. Vaya, en la otra... I study for the English exam to get my American scholarship. Vaya, ahí tiene opción ella, o sea, o puede hacer otra cosa para obtener su American, su beca, o tiene que hacer ese examen. Tiene que hacerlo. Entonces ahí es have to. Pero hay una que sí me equivoqué. Vaya, la siguiente, you don't. Y está el espacio, get up early if you don't want. Pero como acuérdese de que en el negativo es que no es necesario, ¿verdad? Como yo les dije de que en afirmativo no significaba lo mismo que en negativo, porque en afirmativo el have to es obligación, no hay opción. En cambio en el negativo es como que no es necesario, o sea, sí hay opción. ¿Ya? Quizás ahí me confundí. Ajá, pero yo les dije, no es lo mismo. Don't have es como que dijera, es lo mismo que decir I don't need. Es lo mismo, que no es necesario. O sea, por eso es que las estructuras a veces no se enseñan paralelamente, sino que separadamente. El afirmativo y el negativo de have to no es lo mismo. Entonces, en el número 3 es que no es necesario. Eso sí, eso es lo que quiere decir cuando es negativo, don't have to. No es necesario que lo hagas. Ajá. No es necesario que te levantes porque si tú no quieres. O sea, no es obligatorio. ¿Va? Sí. ¿En esa se equivocó en la 3? Yo creo que sí. Pero ya entendió por qué era have to. Sí. Ahora que me lo explica, sí. Vaya, de espacio, eat right now, I am starving. Vaya, si usted dice de que si va a comer en este momento y que está, que tiene hambre, eso es bien opcional, no es tan obligatorio, porque puede no comer. Puede decidir no comer porque está dieta, qué sé yo. No es obligación. Entonces, es ni hecho. La 5 fue otra. Vaya, aquí está. We espacio prepared a document for my boss. Ahí sí, ¿verdad? Porque usted si está trabajando, tiene que hacer su trabajo. No tiene opción.
Sí. Ajá, no tiene opción. Por eso le digo, mentalice si usted tengo opción o no tengo opción. Si tengo, no tengo opción, es una obligación, entonces es have to. Si tengo opción, porque mi situación es de tal y tal forma, entonces uso need to. Entonces ahí era have to, porque es para su jefe. Ahí mi modo, aunque no le guste. Sí. ¿Va? Sí. Va, vaya, entonces ya está con la resolución de eso, está la duda despejada, me imagino. Sí, sí. Vaya, y por el tiempo quizás solo eso, o hay alguna otra cosa que le, así que le sienta usted que le está haciendo, le está perjudicando para no avanzar en algo que no entender. No, algo así. Sí comprendo las clases. Solamente quizás estudiar un poco más para no tener que pensar tanto y poder responderlo más rápido. Sí, pero si usted o tiene sea, dudas, práctica. Si solo tiene dudas, yo le aconsejo una cosa. Por eso es que usted estaba en el grupo que se pusieron a escribir en la computadora. Yo les dije, no, yo les dije que no lo hicieran. No. No está bien. Ay, No. Que yo dije las instrucciones, ¿verdad? Antes de que entraran, de que no escribieran, Ajá. ¿va? ¿Se acuerdan? Pues ¿Sí? Hay un grupo que no me hizo caso y estaba escribiendo. Entonces yo les dije, por favor, háganme caso, porque cuando yo les digo de una forma es porque mi propósito es yo tengo un objetivo, porque yo doy ciertas instrucciones. Entonces, sí. Ahí era de que cada quien escribiera los imperativos, pero porque yo quería que practicara cada quien escribiéndolo. No es lo mismo verlo que escribirlo uno solo. No es lo mismo. ¿Verdad? Se queda más escribiéndolo uno, ¿verdad que sí? Que si sí. Se hace todo el grupo y usted solo ve que otro lo está escribiendo, no es lo mismo. Entonces, Es hay cierto. Prácticas. Hay prácticas que yo las hago así, pero porque mi enfoque es más de listening y de speaking. Pero hay otros que se hacen más de writing. O sea, quiero que lo escriban, no que lo digan. O sea, hay unos que, por ejemplo, de la ruleta era speaking, ¿va? Que hablaran. Ajá. Ese era writing, que lo escribieran. O sea, porque Sí. Yo necesitaba que cada quien practicara lo del imperative por última vez, ¿va? Porque solo era un repaso. Así pues, entonces, ¿por qué le pongo ese ejemplo? Para que vea usted de que si usted vuelve a escribir todos los ejercicios que hacemos, se le va a quedar más. Sí, es cierto. Vuélvalos Se a aprende hacer, más. vuélvalos a hacer, ya va a ver si tiene tiempo, ¿verdad? Que cada quien Sí, sabe cómo le voy a toca. intentar. Todavía me falta la tarea de hoy y el examen. Sí, por eso les digo, pero eso sería previamente, sería en una hora que usted tenga tiempo o algo así. Sí. Pero ese es mi consejo, que vuelva a hacer los ejercicios para que practique y despeje dudas. Bye. ¿Va? Sí. Entonces eso sería todo, Marixa. Have a nice night and see you next Monday. Thank you. Good night.